Bien, amigas y amigos, y con esta Vuelta Olímpica de Argentina culmina pues un mundial más, 11º campeonato del mundo, que siempre finaliza en estos términos, con algarabía, con festejos para el triunfador, para el ganador, cuando un público enfervorizado, cuando se realiza en casa, pues manifiesta su contento, su alegría a través de banderolas, a través de esta Vuelta Olímpica donde los jugadores prácticamente ya no pueden ni siquiera avanzar por la manifestación del público que quiere acercarse, estar cerca de sus ídolos, que durante unas jornadas memorables pues les han brindado todo lo que puede entregar un deportista, un futbolista al público cuando conquista un trofeo de esta naturaleza. Ahí vemos al capitán Daniel Passarella con la Copa del Mundo en las manos, recibiendo la enfervorizada manifestación de aprecio y de júbilo de parte de todo el público que el día de hoy se ha dado cita en gran cantidad al Monumental de River Plate. También es motivo de presentar a ustedes algunas de las secuencias más importantes de este encuentro, que terminara pues con el triunfo argentino por 3-1 frente a Holanda. Ahí está Bertoni consiguiendo la tercera conquista para sus colores y certificando pues que Argentina es el mejor equipo de este Mundial 1978. Queremos también en forma muy especial agradecer al público televidente que ha seguido las incidencias de este Campeonato del Mundo Argentina 78. Y también debemos resaltar de que ha sido posible gracias al permanente apoyo recibido por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Sistema Nacional de Información. Podemos indicar, amigas y amigos, de que el Perú es uno de los países del mundo que ha contado con una información completa, oportuna de este certamen. Debemos indicar que en muy pocos países han sido vistos todos los encuentros del campeonato, muchos de ellos en vivo y en directo. Debemos agradecer la calidad de los técnicos peruanos que en forma realmente impecable hicieron todos los enlaces necesarios para que estas imágenes puedan ser transmitidas en América Televisión, por ejemplo, a través de 51 emisoras del interior. Telecentro con los canales 4 y 5 estuvo cubriendo pues esta gigantesca cobertura nacional para que en todos los rincones del país pudieran ver nuestros compatriotas todas las incidencias de este Mundial Argentina 78. Los grandes eventos mundiales se ven en América Televisión, 20 años de televisión primero en su sintonía. Siguen las imágenes del satélite recepcionando.